El Hospital para el Niño Poblano, ubicado en San Andrés Cholula, Puebla, está cumpliendo 32 años de su fundación. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, junto con la presidenta del Sistema Estatal del DIF, Gaby Bonilla, encabezaron una ceremonia de aniversario donde se destacó la labor del personal médico, señalando que el nosocomio es una referencia de atención a nivel nacional, donde miles de niños han encontrado un espacio de excelencia médica. Pero nada será comparado con lo que ustedes han aprendido y en su momento pueden plasmar en poder salvar una vida. Y cuando se hace con la vida de un menor, híjole, creo que no tiene precio. Porque eso que ustedes hacen, cuando lo reciben, cuando lo fortalecen, cuando lo cuidan, cuando lo salvan, y se puede reflejar al paso de los años, donde llegan a ser médicos como ustedes. Porque hoy veo que la atención que reciben todos los niños y las niñas poblanos es un servicio no solo de calidad, sino con esa calidez que necesitan nuestros pequeños. Gracias por su confianza. Hemos fortalecido esos lazos en el que podemos ayudar a más pequeñas y pequeños. Como parte del 32 aniversario del Hospital para el Niño Poblano, se inauguró un ciclo de conferencias académicas en pediatría para todo el personal médico con el objetivo de fortalecer sus conocimientos. Todos los integrantes de este hospital nos sentimos complacidos de que un gobernador nos acompañe a inaugurar el ciclo de conferencias académicas en pediatría, porque para nosotros es muy importante la actualización médica y la enseñanza. Por eso tenemos como un jefe de enseñanza en este hospital a una doctora en educación. Culminará con la presentación de 104 trabajos de investigación. Eso es muy importante. La Secretaría y todos los hospitales habían dejado de hacer investigación. No había presentación de trabajos. A la llegada del director Sergio Jiménez y de la subdirectora Fabiola, hemos impulsado la investigación en todos los residentes y en todos los hospitales de formación académica. Finalmente, el mandatario estatal Sergio Salomón Céspedes reiteró su compromiso para atender a los grupos más vulnerables. José Manuel Cervantes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.